Hello, hello. Welcome, everybody. Hi. Hi, welcome. My name is Javier Gomez, and I'm going to be your teacher. Welcome. Okay. Hi, Jamilet. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I call you Jamilet or Blanca? No importa. No, it doesn't. Okay, good. So we'll call you Blanca, right? Okay. Welcome. And then we have Samuel, right? Samuel Araniva. Hello, Samuel. Welcome. Okay. Let's begin with the presentation. Let me see. Okay. Oh, I see. Welcome. Welcome. Thank you. How are you? It's a pleasure. It's a pleasure. Welcome. Welcome to the class. Yes. Okay. I will share a presentation in Spanish, right? Not in English, to introduce the class. Para comenzar con la clase, vamos a hacer una introducción en español, right? To introduce the course, right? Para introducir el curso y luego nos vamos a la lista de asistencia, okay? The name of the course, el curso se llama Inglés para el Trabajo, okay? Está dirigido a aprender inglés desde la perspectiva de su trabajo, utilizando vocabulario que ustedes utilizan en todas las empresas en las que trabajan, Almapa, Galvanizadora, Equimedic, Banco Azul y todas las empresas en las que ustedes están laborando, ¿sí? El curso se llama Beginner One o Basic One, ¿ok? Y es por el periodo de October 31st, right? Hasta el 28 de noviembre. Comenzamos el lunes 31 y terminamos el 28 de noviembre. Esto es porque hay un asueto el día miércoles, como ustedes ya saben, es el día de los santos difuntos, pues ese día no hay clases, tienen vacación. Ok. And then let's start with it, right? Aquí estábamos un poquito jóvenes. Sí, soy yo el de la foto. Ok. Y les voy a presentar mi formación académica. Bueno, ya dije mi nombre es Javier Gómez, right? Saqué un profesorado de idioma inglés en la Universidad de El Salvador. Además, soy abogado, sí, también de la Nacional, la UES. Y he sacado otros cursos como Didáctica para la Planificación del Idioma Inglés en INSAFOR. Y otros cursos como Preparing Students for International Communication de la Universidad de Cambridge. Y cómo desarrollar sus propios materiales didácticos o para enseñar en el ITCA, Instituto Tecnológico Centroamericano Santa Tecla. Ok, mi experiencia laboral es acá con inglés corporativo, Regal International. Trabajo también con el MINED. ¿Sí? He trabajado también con el ITCA. Y algunas academias, entre las que puedo mencionar GMC International Business School y Capucón, ¿verdad? Voy a ser su facilitador del idioma inglés en esta clase virtual. Nuevamente, bienvenidos todos. Y pues aquí les presento en qué vamos a trabajar. Bueno, dice que es necesario obtener el 80% en promedio en las tareas y las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. En términos de buen salvadoreño, se tienen que sacar 8 como mínimo, ¿verdad? Y vamos a trabajar en la plataforma. Es una plataforma muy amigable, ¿verdad? Muy fácil de trabajar con la plataforma. Y en las actividades que hagan ahí, tienen que sacarse como mínimo 8. Y la segunda parte de la clase es estas clases virtuales en las cuales tienen la obligación de estar presentes siempre, ¿verdad? Y
por último, una evaluación que hace el INSAFOR al final del curso. Estas son las tres cosas que son requisitos para completar el curso. Es decir, para pasar al básico 2. ¿Ok? Al finalizar la clase, ustedes pueden acceder a su plataforma y completar la clase del día. Si ustedes no pueden hacerlo, pueden hacerlo el día siguiente. Y si son demasiado ocupados, pues pueden hacerlo cada viernes, ¿sí? Y si se quieren adelantar, pues pueden hacer toda la semana, hoy día lunes, si ustedes quieren, ¿verdad? Es decir, que no es necesario que ¿cómo se llama? Inmediatamente la clase terminó y hace la tarea, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir adelantándose si ustedes desean, ¿ok? Samuel. Voy a aprovechar para hablar español porque después solo inglés vamos a hablar. Vamos a ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una consulta con, ya que. Repítame que no le copié. Yo tenía una pregunta, perdón. Sí, ya dígame, que estamos tocando ese tema acerca de las tareas. Uh-huh. Yo intenté ingresar ahora a la. Como tuvimos una reunión el viernes, si no me equivoco. Donde se nos indicó la página que era inglesonline.yalgo. A lo que quiero llegar es que para ingresar a la página tal vez nos pueda ayudar, porque sí, anoté los pasos, pero los olvidé. Vaya, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Para comenzar, el link está en el grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp, Samuel? Sí, estoy. Sí, va. Entonces, hay dos medios. Número uno, el correo el que le enviaron a usted, ¿verdad? Número dos, good evening, welcome, bienvenidos. Ok, la segunda forma de entrar es por medio del link que envían en el WhatsApp. Ahora bien, si usted tiene problemas técnicos, ¿verdad? A veces, no sé, hay problemas con el correo, la computadora, en fin, y todo eso. En el grupo de WhatsApp aparecen dos compañeros, que es Luis Bonilla y Hazel, ¿verdad? Ellos nos están apoyando en el área técnica, Samuel, ¿verdad? Y ellos okay. le pueden ayudar a ingresar en la plataforma. Obviamente a esta hora ya no están trabajando ellos, pero en horas de oficina puede contactar con ellos, ya sea por correo o por teléfono, ¿sí? ¿Verdad? Okay. O por un mensaje de WhatsApp ahí, ¿verdad? Para que lo apoyen a usted y a todos los compañeros de este grupo a poder ingresar a la plataforma, ¿verdad? Así que, si gusta, inténtelo con el link del grupo de WhatsApp. ¿Mande? Puede intentar con el link. ¿Qué me dijo? ¿Samuel? Sí. Del grupo de WhatsApp. Y si no, como le digo, sería hasta mañana que los compañeros le podrían ayudar, pero de momento no es tan urgente que esta noche lo termine, ¿verdad? Puede, okay, perfecto. Puede hacerlo mañana, el miércoles, jueves, toda la semana, ¿verdad? Así es que. Y a veces cuando. Sorry. Perdón. No. Vamos okay, a hacer una cosa, si gustan. Vaya. Ahorita Samuel me levantó la mano. La vez pasada. Estaba limpiando. Perdón, aquí. Voy a tener que silenciar los micrófonos. Si necesitan. Hacerme una pregunta, puede levantar su mano, ¿sí? Ahí está el botoncito de levantar la mano y ahí estoy a sus órdenes. Esta presentación es precisamente para eso, para resolver todas sus dudas el primer día de clases, ¿ok? In Spanish. No English, right? Spanish. Ok, sigamos entonces. Si aparece alguna duda, ¿verdad? Me pueden detener y levantar su manita para que yo los atienda. Ok, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados antes de cada viernes, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, mi consejo es que al final de cada semana, pues, completen las tareas. Yo les voy a explicar cuáles son las tareas, ¿verdad? Y cómo bueno, yo voy a aparecer con la plataforma ya ingresada, ¿verdad? Porque cada quien entra con su correo personal. Y en el caso de Samuel, pues, ya dijimos que mañana va a tener la ayuda técnica, ¿verdad? La fecha límite para terminar el examen medio, que se llama midterm,
es el lunes 14 de noviembre. Es decir, a mediados del curso, la mitad del curso, vamos a hacer un examen, ¿sí? Que está en la plataforma. ¿Ok? Dentro de las tareas, al mediado del curso, les va a aparecer una tarea especial, que es un examen, y hay que completarlo. Además de eso, el último día de clases debe estar terminado el examen final también, como fecha límite el lunes 28 de noviembre, es decir, el día que concluimos con el curso, ese día debe estar terminado el examen final también. Repito, si ustedes se quieren adelantar, háganlo, pero lo recomendable es que después de cada clase, pues vayan completando la plataforma para que ustedes tengan una base para hacerlo. Es decir, si damos el tema del verbo to be, en afirmativo, por decir algo, la tarea que ustedes van a tener después de la clase es sobre el verbo to be, en afirmativo, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable. Pero si ustedes tienen el tiempo y, pues como les digo, las tareas son bien fáciles, pueden adelantarse si quieren. Muy bien, el manual puede ser descargado de la plataforma, es decir, dentro de la plataforma está el manual. Ustedes pueden descargarlo de ahí. O si no, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp al terminar la clase esta noche y de ahí también perfectamente lo pueden descargar. Mi consejo personal es que lo impriman, ¿sí? Porque vamos a hacer muchas tareas dentro de la clase en la cual ustedes tendrán que escribir y hacer los ejercicios que están dentro del manual. Yo tengo el mío ya impreso. Aquí se lo voy a enseñar. Es este, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí está el manual. Está dentro de la plataforma. ¿Ok? Y ustedes pueden trabajar en la plataforma con el manual. Pero repito, si ustedes lo quieren imprimir, yo con gusto se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Por aquí tengo una pregunta. Gilberto me está escribiendo. Permítame un segundo. Vamos a escribir algo a Gilberto. ¿Ok? No sé si nos puede escuchar. Vamos. Espero que sí, Gilberto. Si no, habría que arreglar lo que es el micrófono o los speakers en su computadora, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo le auxiliamos, Gilberto. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Blanca. Blanca, ¿qué nos dice? Yo tengo una consulta. Bueno, para mí los días jueves y viernes son los más pesados. Yo salgo súper tarde de trabajar. E incluso me toca viajar hasta de punta a punta a El Salvador. Y se me dificulta bastante por a veces las conexiones durante vengo de camino, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora estás en su casa regularmente, Blanca? Normalmente, cuando ando en San Miguel, yo vengo a mi casa a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Bye. Normalmente. O sea, y yo salgo súper temprano de mi casa para venir. O sea, temprano. E igual cuando ando Usulután o cosas, porque mi trabajo es en campo. Sí. Se me complica bastante, bastante, bastante los días jueves y viernes que me toca su ruta de oriente. Yo me conectaría, pero por vía del teléfono, ¿verdad? Pero por el transporte no me podría conectar con la cámara, digo eso sí. Y con respecto a las tareas, también preguntarles que si las puedo mandar antes de esos dos días, porque sí, se me complica bastante. Como le digo, ¿verdad? Puede adelantarse en las tareas, Blanca, no hay problema. Si usted está un día en casa y usted quiere terminar todas las tareas de una semana y usted cree que puede salir bien, pues hágalas, no hay problema. Eso no es, ¿verdad? Como le repito y le digo a todos, lo recomendable es que después de cada clase, digamos, clase 1, tarea 1, clase 2, tarea 2, y así. Pero si ustedes pueden adelantar, no hay problema, ¿sí? Usted puede enviarlas antes. Es más, bueno, puede completar el curso completo si quiere esta noche en la plataforma y no hay problema. Pero obviamente hay que ir lentamente. Ahora, yo le recomendaría que consulte con los compañeros que están en el grupo de WhatsApp, o llame a las oficinas de inglés corporativo, porque los permisos no los doy yo, sino que se realizan por medio de INSAFOR y inglés corporativo, ¿verdad? Porque uno de los requisitos de INSAFOR es que ustedes estén en las clases completamente.
Ahora, lo que podríamos hacer en su caso es que usted me avise cuando ya esté en casa, ¿verdad? Me tire un mensaje en el chat, porque la clase es interactiva. Y obviamente usted en el transporte no va a poder estar participando porque viene en transporte, ¿verdad? Así podríamos hacer. Pero tendría que reportarlo a los señores a los compañeros de inglés corporativo en la oficina. Bueno, perfecto, porque, gracias. Porque a las 9 de la noche sí es ya digamos el 50%, ¿sí? Entonces, obviamente para mí no hay inconveniente, Blanca, no hay problema, ¿verdad? Pero, le repito, es Insapor el que exige que los alumnos estén en todas las clases, ¿verdad? Así que le recomiendo que lo consulte mañana. Y de momento yo voy a estar pendiente siempre a su mensaje de cuando ya esté en casita usted, conectada, pues ya voy a saber. Ah, está Blanquita. Ok, gracias. Oiga, muy bien. Por aquí tengo otros mensajes. No sé si Gilberto todavía ya no. Ok. Bueno, Gilberto no nos puede escuchar, pero lo que vamos a hacer, regálenme un segundito, voy a escribirle algo a Gilberto. Luego le contesto a Daisy. Permítame un segundo. Muy bien. Ok, le voy a contestar a Daisy. Como ya dije, el manual está dentro de la plataforma. Cuando ustedes accedan a la plataforma, ahí está el manual. Ahí lo tienen ustedes a la mano. Y, como ya dije anteriormente, les voy a proporcionar el manual en el grupo de WhatsApp. Ahí va a estar en PDF. Solo lo descargan y ya lo ponen en su computadora o en su celular, ¿verdad? Y tengo un mensaje acá de alguien que no me ha puesto el nombre. Solo me parece un código. Buenas noches, dice. Good evening, buenas noches. Ah, ok, muy bien, Gilberto, qué bueno. Algún botoncito ahí había que pucharle a la computadora, ¿verdad? Qué bueno que nos escucha ya. Muy bien. Sí les voy a pedir que me pongan su nombre ahorita. La cámara, por favor, porque voy a necesitar identificarlo, ¿sí? Ok, sigamos entonces. El manual puede ser descargado en la plataforma, dice aquí, ¿verdad? Y solo ese material vamos a utilizar. Muy bien, requisitos. Nombre completo, ¿verdad? Por eso les decía, ¿verdad? Es un requisito para Insafor, para inglés y corporativo, que pongan su nombre completo, por favor, ¿sí? Sin sobrenombre, ¿verdad? Vamos a poner Toñito o el Superman o algo así, ¿verdad? No, su nombre completo. Oigan, en el caso de oyentes se agrega la palabra oyentes. Cámara encendida durante toda la sesión. Hasta este momento solo he platicado con Blanca, quien me reporta que en ciertas ocasiones va a estar con la cámara apagada porque va a venir en el microbús, pero ya... Este es un caso excepcional, ¿verdad? De ahí todos los demás, pues van a tener que tener su cámara encendida, ¿verdad? De momento, ¿sí? Recuérdense que a veces la cámara reduce el potencial del internet que ustedes tengan en su casa, ¿verdad? Y si eso sucede, pues me lo reportan, ¿verdad? Mire, teacher, yo tengo problemas ahorita con el internet. No puedo estar con la cámara encendida y, ¿verdad? Pero tienen que reportármelo. De lo contrario, repito, es una obligación tener su cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Bueno, esto va para el teacher también, ¿verdad? Que a veces de repente ladra un perrito por ahí, alguien está escuchando música o alguien en la casa llega y se pone a hablar, ¿verdad? O se nos olvida apagar el teléfono, el micrófono. Y pues se oye todo lo que estamos hablando en la casa, ¿verdad? Ya me ha pasado a mí también, así que no se preocupen. Así pasa en esto, ¿verdad?
que llegue el primo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ya se oye toda la conversación, ¿verdad? Pero tranquilo, hay que tratar de minimizar todo eso, ¿verdad? Y pues, para que todos estemos escuchando sus participaciones. Y hablando de participación, esta clase es muy activa, así es que lo voy a hacer que participen, ¿verdad? Toda la clase, ¿ok? Muy bien, tengo otro mensaje por acá. Marta Azucena Solórzano, ¿ok? Marta, welcome, bienvenida Marta. Es un placer tenerla por acá. Ya nos vamos a presentar, así que vamos a seguir con la presentación, ¿ok? Very good. Y pues aquí están los requisitos. Tienen que asistir al 100% de las clases. Repito, por favor, quiero que quede claro que yo no estoy autorizado a dar permisos. No puedo dar permisos, aunque yo quisiera, ¿verdad? Por lo tanto, si hay algún inconveniente, pues siempre tendrán ustedes que reportarlo a las oficinas a inglés corporativo, ¿sí? Obviamente hay emergencias de emergencias, un accidente, un fallecimiento de un familiar, Dios no lo quiera, pero siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero normalmente, pues, salieron a un restaurante con un amigo, pues no, esa no es una, razón válida. Así es que, por favorcito, no me van a faltar las clases, tenemos que estar al 100%. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Es decir, ustedes tienen que estar participando, ¿verdad? Estar complementando los ejercicios que hacemos en clase. Y pues de esa forma ustedes van a estar complementando la clase y obteniendo su nota. ¿Ok? La asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones. A las 8 de la noche, no lo he hecho todavía porque estoy dando la introducción, pero ya la voy a tomar la asistencia. A las 9 de la noche y a las 9:55. Se tomará como válido al escuchar al participante decir present. O si quieren decirlo en español, también presente, ¿verdad? Y tener la cámara encendida, ¿sí? Si usted no dice presente, voy a entender yo que no está. Aunque esté ahí en la clase, pero no me dice presente, pues no voy a poder tomarle su asistencia. Porque esta clase es grabada. Esta clase está siendo grabada. Perdón por los perritos de los vecinos. Muy bien. La clase está siendo grabada y en INSAFOR revisan la clase y ven que usted está con su cámara encendida, ¿verdad? Pero de esa forma se toma en cuenta su presencia dentro de la clase. ¿Ok? Luego, al finalizar de cada sesión, vamos a tener un one-to-one, una sesión uno a uno, que será una clase, digamos, personal de 10 minutos al finalizar la clase. Por ejemplo, esta noche, quisiera saber si Blanca puede estar disponible al final de la clase, unos 10 minutos extra, Blanca. Sí, está bien. Está bien, muy bien. Entonces, vamos a agendarla ahorita en este momento. Para esta sesión. Con todo voy a tener esta sesión, ¿verdad? Pero vamos a ir en orden de lista y ustedes me dicen si pueden tener la clase conmigo, ¿verdad? Después de las 10 de la noche, nos quedamos 10 minutos y ustedes pueden hacerme preguntas de lo que quieran. Esa clase es suya, personal, ¿ok? Muy bien. Además de eso, pues vamos a tener los breakout rooms, que son sesiones, como dijéramos, de en las cuales nosotros estamos en salas, aparte, en grupos, y hacemos ciertas tareas juntos, dentro de la clase, ¿sí? Muy bien, eso sería todo. Creo que esa sería toda la información. Después de sus preguntas, vamos a hacer un tour por la plataforma, ¿verdad? Y voy a tomar la asistencia, y después nos vamos al tour por la plataforma. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De mi parte, ninguna. Ok, excelente, Blanca. Además, los demás compañeros, Rafael, Edwin, Samuel, Evelyn, Katherine, Marta, Ismael, Gilberto, Omar, ¿tienen alguna pregunta? No, de mi parte. No. Solo comentar que estaría conectado con las...
con dos dispositivos. Uno es el teléfono y el otro la computadora, porque la computadora no tengo cámara. Ah, entonces, por eso bien. Van a aparecer ahí mis dos nombres. Excelente. Entonces, hágame un favor. Si quieres, ¿sí? Póngale nombre a los dos dispositivos. Cambie si quiere el apellido en el otro para distinguir lo que es la computadora y el celular, ¿verdad? Ok. Sí, porque si, como les acabo de decir, ya tienen que tener su nombre para identificarlo, ¿verdad? Solo tengo una compañerita que no me ha puesto su nombre. Si me hace el favor de ponerle su nombre, por favor. 1PWP, no sé, aparece algo largo el código. Luciana Castillo, vaya. Luciana, un placer. Bienvenida a la clase, Luciana. ¿Cree que me le puede poner su nombre en la pantalla? Porque no veo qué dice Luciana Castillo. Me hace el favor, ¿verdad? En todo lo que estamos acá en la presentación. Muy bien, entonces vamos a hacer un tour por la plataforma. Regálenme unos segunditos, ahorita les voy a abrir la pantalla. Perdón, voy a tomar la asistencia antes, ¿sí? Y les voy a pedir pues que me digan cuál es su nombre de pila, ¿sí? Carlos Jonathan García. Presente. Ok. ¿Carlos está bien? ¿O Jonathan? Sí, está bien. Carlos. Prefiero a Jonathan, si gusta. A Jonathan, muy bien, excelente. Ok, Blanca. Presente. Ok, Blanca está bien, ¿verdad? Ok, Daisy Saraí Rodríguez. Daisy Saraí. Present. Daisy. Permítame. Bueno, Luciana, si gusta lo hace después, no hay problema. Yo entiendo que ya vi su nombre aquí en el chat, ¿verdad? Pero si gusta mañana lo intenta, porque honestamente no sé en qué dispositivo está, pero no sé cómo ponerle ahí su nombre, ¿verdad? Pero voy a preguntar, o si no, el día de mañana le pregunto a los compañeros del área técnica, ¿sí? Vale, por el momento vamos a manejar su nombre, así, Luciana Castillo. Muy bien. Daisy Saraí, me decía, present. Ok, good. Presente. Daisy o Saraí. Daisy. Okidoki. Edwin Vladimir. Presente. Edwin o Vladimir. Edwin estaría bien. Edwin, excelentoso. Evelyn Xiomara. Sí. Evelyn Xiomara. Evelyn Xiomara no está. Vale. Evelyn Yamilet. Presente. Ok. Evelyn o Yamilet. Evelyn, está bien. Vale. Tengo tres Evelyn en la clase, así es que solo a usted le voy a decir Evelyn. A las demás compañeritas le vamos a decir el otro nombre, ¿verdad? Ok. Muy bien. Evelyn Janet. Evelyn Janet. Muy bien. Gerson Yohalmo. Gerson Yohalmo, ¿está presente? Permítanme, voy a desconectar los micrófonos para. Ok. Ahí estamos. Gerson. Gilberto, ¿puede encender su micrófono, Gilberto? Present. Ok, good. ¿Gilberto estaría bien? Sí, Gilberto está bien. Ok. Ismael Francisco. Presente. ¿Ismael está bien? Sí, está bien. Ok. ¿Catherine Carolina? Presente. Good. ¿Cómo prefiere que le llamemos? ¿Catherine o Carolina? Catherine, está bien. Catherine, muy bien. ¿Katia Graciela? No. ¿Katia Graciela? Sí. Katia es... No está mal. ¿Luciana? ¿Está bien que le llamemos Luciana?
Sí, está bien. Sí, está bien, excelente. No, pues no. Presente, dígame, ahí siempre, oiga. Presente. Ok. María Cristina. María Cristina. Ok, no está María Cristina. Marta Azucena. Omar Alexander. Hola. Hola María o hola Marta. Marta Azucena. Marta Azucena. Muy bien, Marta. ¿Cómo le gustaría que le llamáramos en la clase? Azucena, está bien. Azucena, muy bien. En el caso de la compañera María Cristina, fíjese que ha tenido inconvenientes al entrar. No sé si le podrían mandar el link. Fíjese que el link está en el grupo de WhatsApp. ¿No? ¿Cree que me hace el favor de decirle que vaya al grupo de WhatsApp y que ahí se pueda conectar? Sí, lo que pasa es que a nosotros nos anexaron el correo empresarial, entonces ese solo podemos abrirlo cuando estamos en la empresa. Y yo pedí el link ahorita y me lo mandaron, por eso pude entrar, pero ella ha tenido inconvenientes. O sea, me voy a salir un rato y se lo voy a enviar. Me hace el favor, ayúdeme por favor, porque de aquí no puedo más que tener acceso con el grupo de WhatsApp. O sea, yo no puedo mandar el link, ¿me entiende? Ahorita le vuelve a pasar lista en un ratito. Está bien, no hay problema. Gracias, Azucena. Le agradezco mucho su apoyo. Gracias. Bien. Ok, bueno, entonces, Omar Alexander. Present. ¿Alexander o Omar? Omar. Omar, ok. Rafael Alejandro. Rafael. No. Present. Ah, good. Rafael o Alejandro, ¿cómo prefiere? Alejandro. Alejandro. Excelente. No tengo problemas con su nombre porque así se llama uno de mis hijos, ¿verdad? Alejandro. Muy bien. Samuel. Samuel. Presente. Ok, good. Sandy, permítame. Sandy Hernández Rivas. Sandy. Ok, después voy a pasar lista nuevamente para, por si no me han escuchado alguno. Wendy, Johanna. Johanna, perdón. Wendy. Bueno, voy a pasar lista nuevamente. Evelyn Xiomara. Evelyn Janet. Gerson Johalmo. Katia Graciela. María Cristina, que ya dijeron que tiene problemas para conectarse, ¿verdad? Y Sandy Hernández. Wendy Johanna. Bueno, muy bien. Si les están fallando los micrófonos en este momento, pueden enviarme un chat. Por si les falla el micrófono, ¿verdad? Y así les tomo yo la asistencia. Muy bien, vamos a dar un tour por la plataforma. Muy bien, para comenzar, debe haber un link en su correo. Pues, y a ese link le dan clic, así de sencillo, pues ya ingresan a la plataforma. Repito, si hay un problema técnico, pueden hablar mañana inglés corporativo para que les echen la mano ahí a ver cómo hacer para ingresar a la plataforma. Muy bien, la plataforma consta, si ustedes se fijan, de un menú. El curso quiere decir cuáles son las secciones del curso, ¿verdad? Que son, en este caso, 4. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Cada sección la vamos a desarrollar en una semana. Como esta semana hay asueto el día miércoles, perdón, estaríamos terminando esta semana el día lunes, ¿ok? Luego, la siguiente semana, pues, empezaríamos con el día martes de la otra semana, martes 8, me parece. Estaríamos comenzando con la sección 2 y así en adelante. Hasta completar las 4 semanas, terminaríamos con la sección 4. Aquí donde dice Progress es donde ustedes van a ir viendo su avance, sus notas, ¿sí? Porque las tareas tienen una nota, ¿ok?
Antes de darle la palabra a Blanca, solo quiero recordarles que la plataforma es muy amigable. Así es que si ustedes se equivocan, pueden volver a intentarlo. No sé cuántas veces le da oportunidad de intentarlo. Creo que 3 veces, no estoy muy seguro. Pero la cosa es que si ustedes se equivocan, pueden volver a intentarlo. Sí, a veces se nos olvida poner un puntito, una coma. Y recuérdense que en el caso de las plataformas, tenemos que ser exactos. Lo que el programador pide, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Si pide una coma, pues hay que ponerle la coma. Si nos pidió mayúscula, hay que comenzar con mayúscula. Entonces, a veces nos olvidamos de esos detalles y nos sale equivocada la respuesta. Entonces, hay que volver a hacerlo y la plataforma le da esa opción. Por eso es bien amigable. Blanca. Iniciar la semana, por ejemplo, el martes, eso no va a alterar las tareas, mandar las tareas cada viernes, ¿verdad? Vaya, le voy a explicar. Por ejemplo, ahorita tenemos la clase 1. Entonces voy yo, abro la sección 1, miren, le dice unidad 1, get to know someone. Y hay 5 tareas. ¿Por qué 5 tareas? Porque son 5 días a la semana, ¿verdad? Entonces yo la abro, ahorita la estoy abriendo. ¿Ok? Y ya me aparece aquí. Me aparece un video, que es un video general. Y el día de mañana, aquí en este espacio, les va a aparecer esta clase que estamos teniendo ahorita, les va a aparecer ahí. Es decir, ustedes pueden repasar la clase viendo este video. Ahorita hay uno que dice, My name is Jennifer Miller, dice ahí, ¿verdad? Aparece este video. Pero este solo es un video promocional. El día de mañana ya va a aparecer esta clase y ustedes pueden repasarla. Y aquí está la tarea 1, miren, le vamos a dar clic. Tarea 1, dice. Instructions, read the following sentences and choose the best choice. Van a leer la oración y poner la mejor opción. Sí, aquí puedo darle yo esta opción o esta opción o esta. Si me equivoco, puedo volver a hacerlo. No hay problema, ¿sí? La idea es tener el 100%. Y luego aquí está otra pregunta. No es necesario que escriban en este ejercicio, solo es de poner la opción correcta, ¿sí? Luego aquí les va a aparecer, donde dice Submit, les va a aparecer encendidito. Vamos a darle aquí para que lo vean. Le voy a dar cualquiera. Va, ya respondí. Aquí ya me aparece azul, miren. Entonces solo le damos Submit, cling, y ya les aparece su nota, ¿sí? Muy bien, entonces esto tendrían que hacerlo ahora en la noche. No pudo usted, terminó a las 10, le dio sueñito, se fue a acostar, lo puede hacer mañana, ¿sí? ¿Se le olvidó mañana? Bueno, lo puede hacer el miércoles. Pero tienen como fecha límite, en este caso, cada viernes para enviar las tareas. Repito, lo ideal es que clase 1, que es esta clase que estamos teniendo, tarea 1. Clase 2, tarea 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? No les toma mucho tiempo. Y el tema que, por ejemplo, en la clase 1 vamos a ver el verbo to be. ¿Sí? Esta noche vamos a ver el verbo to be. Y ahí pueden ir contestando porque lo vamos a explicar en clase, ¿sí? Muy bien. Vamos tarea 2, tarea el alfabeto, ¿sí? Tarea 3, 4 y 5. Ahí terminamos. Luego nos vamos a las notas, ¿sí? Ahí aparecen sus notas y deben aparecer completadas sus tareas. Aparece una H y una M, que quiere decir homework one, dice, o sea, cada semana tiene una asignación. Son 4 homework, 4 tareas, y por cada tarea o por cada semana tienen que tener como mínimo el 80%, ¿sí? Mínimo, pero obviamente ustedes van a tener 100, estoy segurísimo, ¿verdad? Y esas 4 tareas más el examen de midterm y el examen final hacen 6 actividades en total. Todas esas actividades les deben sumar 100, ¿sí? Si no les suman 100, pues hay que volver a hacerlos hasta sacarnos el 10, parece. Y vaya. ¿Cuándo nos aparece? Voy a regresar el curso acá. ¿Dónde nos aparece el examen de midterm? Como les dije,
¿verdad? Es en la fecha 14 de noviembre que vamos a estar realizando ese examen. Miren, después de la sección 2, aquí dice midterm, examen de medio curso. Le damos a ingresar acá. Ahí está, miren, y tiene cuatro partes. Desarrollan las cuatro partes y ahí les va a dar una nota. ¿Sí? Ok. Si hay alguna duda sobre alguna pregunta, especialmente a veces, como les digo, un puntito, una mayúscula, una coma, pueden escribirme al WhatsApp. ¿Sí? Porque yo voy a estarlos apoyando en el aspecto académico. Todo lo que sea académico, a sus órdenes. Si hay algún problema técnico, no le funciona el micrófono, no puede ingresar a la plataforma, necesitan un link para ver esto acá o esto allá, siempre es con el área técnica, con los compañeros de inglés corporativo en horas de oficina, ¿sí? Pero en lo académico yo ahí estoy a sus órdenes. Sir, just sir. A sus órdenes ahí en el grupo, ¿verdad? Muy bien. Ahora el manual aparece aquí, miren, donde dice Students Manual. Donde dice Students Manual, le doy clic. Y ahí me aparece, miren, PDF. Ahí lo pueden bajar, ¿sí? Y si no, como les repito, esta noche les voy a enviar yo este mismo archivo en PDF para que lo bajen del WhatsApp. Bueno, yo personalmente casi que manejo más el seguido el WhatsApp, ¿verdad? Es más práctico. Ok, y aquí están las cuatro unidades, miren. Get to know someone, daily routines, where do you work, and addresses and places. Estas son las cuatro unidades que vamos a ver. Pueden bajarlo de acá o del grupo de WhatsApp. Repito, les recomiendo que impriman el manual. Si pueden, si tienen impresora o la posibilidad de imprimirlo, háganlo. Les va a costar menos, ¿verdad? Si no, pues vayan anotando en un cuaderno la página del manual y el ejercicio que vamos a estar desarrollando para que vayan poniendo las respuestas dentro de la clase virtual, ¿sí? Porque en la clase virtual vamos a ver el manual. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Va, muy bien. Ahora les voy a dar un consejo personal aquí. No tiene que ver con las tareas, pero si ustedes necesitan una ayuda, permítanme, aquí está. No es acá, aquí en el curso. Les voy a dar un tip, ¿verdad? Un consejo para que ustedes practiquen. Déjenme ver, por aquí estaba. Centro de ayuda. Aquí al final de la plataforma, al final del menú, aparece una opción que dice centro de ayuda. Miren, centro de ayuda. Le doy clic y ya me abre una página, miren. Ok, permítame que no me dio entrada. Bueno, hay un momento, hay un problemita con esto. Creo que después quizás les voy a dar un tour porque hay un libro de apoyo de gramática. Si no me deja pasar. Bueno, después lo vamos a hacer. Ok, entonces regresamos a la clase. Dejamos de compartir acá. Y pues vamos a dedicar este momento a la presentación. ¿Sí? Azucena, ¿pudo María Cristina conectarse? Ya le enviamos al correo electrónico el enlace, pero no la veo. No sé si creo que está teniendo problemas técnicos. Sí, bueno. Si me hace el favor de decirle que llame mañana a Inglés Corporativo, por favor, para que me la apoye, ¿sí? Sí, está bien, en la mañana vamos a resolverlo. Y si no, pues espero que más tardecito logre conectarse. Muy bien, vamos a hacer una introducción. Voy a presentar un PowerPoint. Vaya, este PowerPoint lo he hecho yo. Bueno, todos los PowerPoint que vamos a ver en la clase los he hecho yo. Además de eso, les voy a estar mandando un video diario al grupo de WhatsApp
pero ya es material extra que yo les voy a proporcionar. Es decir, no está dentro del programa. No es evaluado tampoco. Es decir, los videos que yo les voy a enviar como refuerzo al grupo de WhatsApp no son evaluados. Solo es práctica personal, ¿sí? Y esta presentación sí está basada en la clase. O sea, yo la hice basada en la clase para apoyarlos a ustedes. Y la voy a estar subiendo cada día, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Si ustedes lo desean, pueden ver la presentación o descargarla, guardarla y repasarla como ustedes quieran, ¿verdad? Y utilizarla personalmente. Así que no hay problema. Esta misma presentación de PowerPoint, ¿sí? Ok. Tenemos aquí entonces el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Welcome, bienvenidos. Basic Module 1. La clase de ahora, October 31st, el último día de octubre. Y algunas personas andan celebrando por ahí. En mi caso no me gusta esa celebración, pero cada quien lo suyo, ¿verdad? Es 31 de octubre. ¿Sí? El tema es affirmative and negative statements. ¿Ok? Oraciones afirmativas y negativas. Y vamos a hacer la presentación, ¿sí? Hello, pueden decir hello, hi, good evening. Good evening quiere decir buenas noches, ¿verdad? Pero buenas noches de hola. Y good night es salud. Adiós, good night. Así que nosotros siempre vamos a saludar con good evening, ¿sí? No me van a decir good night, no. Good evening. Ahora, cuando ya nos despidamos, sí, vamos a decir good night. O pueden decirme hello, hi, what's up, how's it going, what's new, etcétera, etcétera. Cualquier saludo en inglés. Luego me van a decir su nombre, my name is. Me van a decir dónde viven, I live in. Y me van a decir dónde trabajan, I work in, right? Y por último, me van a decir algo que a ustedes les gusta, ¿sí? Ok. Ahorita voy a dar el modelo de presentación, ¿sí? Digamos que el teacher es un alumno, ¿sí? Good evening. My name is Javier Gómez. I live in Mexicanos. I work in inglés corporativo. And I like pizza and football. Especially Barcelona en Alianza. Porque ahorita estamos de capa caída porque perdió la Alianza y perdió el Barça. En la otra temporada nos recuperamos. ¿Ok? So, again, my name is Javier Gómez. I live in Mexicanos. I work in inglés corporativo. And I like pizza and football, right? Ok, good. Let's start with Blanca, please. Blanca, it's your turn. Good evening. Good evening. My name is Blanca Meléndez. I live in Quetzaltepeque. I work in Almapa. I like sleep. Oh, sleep. But not in class, right? Not in the class. Sleep in the class, no, right? No. Okay, welcome. It's a pleasure, Blanca. Carlos, please, your turn. Carlos? No lo veo por ahí. Ah, ahí está. Ok, Carlos. Excuse me, Jonathan. Ok. ¿Prefiere que le digamos Jonathan? Sí, perdón. Sí, ya me había dicho. Perdón, Jonathan. Ya me había dicho que prefiere Jonathan, ¿verdad? Ok, Jonathan, it's your turn. Es su turno, entonces. Okay, good evening. My name is Jonathan. I live in San Salvador. I work in Garbanisa. I like play basketball. Basketball player. Nice, Jonathan. Welcome to the class. Okay, Daisy. Hi. My name is Daisy Rodriguez. I live San Miguel. Oh, I San work Miguel. In Equimedic. I like chicken. Chicken.
Mm, yummy yummy, right? Chicken. De chicken, pero le gusta el pollo muerto, Daisy. Sí. Sí, pollo con pelo. Ok, ¿cómo está el clima en San Miguel? Ay, caliente. Algo caliente, sí. Siempre, siempre, ¿verdad? Pero así es el cariño de los migueleños. Los migueleños son bien amables. Así es. Sí, correcto, sí. Ok, welcome. Daisy, quiere decir que la empresa tiene una filial en San Miguel. ¿Sí? Sí, Equimedic tiene en San Miguel. Ok, muy bien. Sí. Welcome, welcome. Now, Edwin, please. It's your turn, Edwin. Hello, hello, teacher. Good evening. Good evening. Permítame, voy a apagar mi micrófono que hay pleito de perritos. Vaya, lo voy a apagar, pero usted sigue hablando. Okay. Okay. My name is Edwin. I live in Apopa City. I work in Galvaniza. I like building playing. Excuse me, Edwin, repeat. ¿Qué me dijo que le gustaba? Porque no le copié. Video game. Video games. Ah, ok, excelente, Edwin. And what is your favorite? ¿Cuál es su favorito, Edwin? My favorite is FIFA. FIFA, oh, excelente. Ok, thank you, Edwin. Welcome. And hello, everybody in Apopa, right? Thank you. Now, Gilberto, yes. Please, it's your turn, Gilberto. No le escuchamos, Gilberto. No sé si es micrófono. Hi, good evening. Ah, good, good, good. Good evening. Ahora sí le escuchamos, ya le escuchamos. ¿Qué? Good evening. My name is Gilberto Santa María Río. I like Ciudad Delgado. I work Global Import Spice. I like movie. Movies. And what is your favorite category of movies, Gilberto? ¿Qué tipo de movies? ¿De películas suspenso. Le gusta más? Suspenso. Suspenso. Excelentoso. Very good. Thank you, Gilberto. And welcome to the class. Now, Ismael, please. Good evening. Good evening. My name is Ismael. I live in Sonsonate City. Coconut City, la ciudad de los cocos. Welcome. Así es. I work in mechanical. I like to play guitar. You like to play the guitar, Ismael. Excellent. What is the best song that you perform? ¿Cuál es la mejor canción que usted que canta, Ismael? Sunlight. Ah, okay. Very good. Excellent. Tenemos un artista, ¿ya ven? Excelente, Ismael. Welcome to the class. Good. Voy a terminar las presentaciones con lo que me han dicho presente. Después voy a hacer un repaso a los compañeritos que no me han dicho presente, ¿sí? Para ver si ya se conectaron con nosotros. Y veo que ya, bueno, van a disculpar los perritos esta noche, ¿verdad? Están muy inquietos en mi casa. Ok. Y después me hacen la presentación, ¿parece? Okay, now let's continue with Catherine. Catherine Carolina, please. Hello. Hello. My name is Catherine Sanchez. I live in Mexicanos. I work in Inter-American Cargo. I like music. And what is your favorite music, Catherine? Salsa? Rock, romantic. Rock. Rock. Okay. We like to rock. Ah, pues les voy a enviar al grupo algunas canciones de rock, ¿le parecen? Catherine, aprovechando para usted y para todos los del grupo, como les dije, les voy a estar enviando un video de YouTube que yo escojo, ¿verdad? Para que ustedes practiquen los 10 lunes de vocabulario.
los días martes de gramática, los días miércoles de practicar el listening, escuchar, los días jueves les voy a enviar una canción, ¿verdad? Con la letra de la canción, y los días viernes les voy a enviar conversaciones. Todo esto es práctica extra para que ustedes, no es evaluado, es solo práctica extra, ¿sí? Y pues, si le gusta el rock, ahí le vamos a mandar algo de Guns N' Roses o Black Sabbath o Iron Maiden, por ahí. Me gusta. Algo así. Excelente, Catherine. Good. Luciana, please. Ya veo que puso su nombre. La felicito, Luciana. La escuchamos, Luciana. Si gusta, encienda su micrófono, Luciana. Dios mío. Ok, hoy sí la escuchamos perfectamente. Adelante. Good evening. Good evening. My name is Luciana Castillo. I live in Ciudad Arce la Libertad. Ciudad. I work in Servicio Zapotitán del Grupo Y La Sal. Ay, La Sal. Por cierto, Luciana, yo trabajé un tiempo en La Sal, fíjese, dando clases. ¿Verdad? Qué bueno. No sé si todavía está la academia de inglés ahí, Luciana. Todavía está. Todavía, qué bueno. Es una de las empresas que le dan énfasis a la educación de sus trabajadores. Así que, muy bien por La Sal, ¿verdad? Sigamos. Luciana, me gusta comer queso. Ok. Al estilo queso ratón. Queso nice. Fresco. I like cheese, Luciana. Cheese. Sí, yeah, cheese. ¿Sabes? Mi favorito es el derretido, ¿verdad? Lo derrito ahí. Y luego le echo una tortillita ahí. Delicious. Ok. Welcome, Luciana. Now, Azucena, please, your turn. Hi. And good evening. My name is Azucena Solórzano. I live in Nueva Guadalupe, San Miguel. I work in Equimedic and I like play baseball and play soccer and listen music and watching television. Okay. Excellent. Good English. Congratulations. Azucena quiere decir que usted es compañera de María Cristina y de Daisy. Y de Evelyn Calderón. Y de Evelyn también, Calderón. Ya está ahí presente Evelyn. Ya la vamos a escuchar también, ¿verdad? Sí. Bienvenido al equipo de Equimedic. San Miguel, ¿verdad? Sí. Sí, me gusta mucho San Miguel, ¿verdad? Aunque es bien caliente, pero las personas. Siempre que veo San Miguel me reciben súper bien. Así somos. Ah, ok. Excelentoso. Ahí vamos a ir a tomar una sopa de garrobo allá en San Miguel. Ok, thank you. Now, Omar, please. Good evening. Good evening. My name is Omar Chavez. I live in Apopa. I work in Galvanita. I like to cook. Oh, excellent. What is your best dish? ¿Cuál es su mejor plato? Le sale más delicioso. Cakes. Perdón, es que hoy van a disculpar, no es siempre así mi clase, ¿verdad? Pero hoy este día los perritos están súper inquietos, así que por eso de vez en cuando desconecto mi micrófono, pero ya espero que se calme más noche. Muy bien, cakes. Usted es especialista en pastry en inglés, but pastry es pastelería, ¿ah? Ok, excelente. El día de mi cumpleaños vamos a pedirle a Omar que nos haga un pastel, entonces. Thank you, Omar. Good. Now, next one. Alejandro, please. Hi, good evening. My name is Alejandro Morales. I live in Hilo Vasco, Cabañas. I work in Comdata Group. I like pizza and watch TV. And listen to music. Okay.
Excelentoso, Alejandro. Congratulations, right? Music, right? And listen to me. Music is one of the best options to learn English, right? Para aprender inglés, la música es fantástica. Así que de ahora en adelante, aquellos que me están escuchando reggaetón, olvídenlo, ya no más reggaetón, por favor. Ahora solo música en inglés van a escuchar. ¿Verdad? A los Doors. The Doors. People are strange when you're a stranger. Ok, Faces. Sí, los Doors es una buena opción. Hablamos. Jim Morrison, okay. Habla bien claro, ¿verdad? Así, yeah. Bueno, toda la música en inglés es recomendable. Inclusive las nuevas, ¿verdad? Ok. Son poquitas las nuevas que me puedo yo, pero Adele, por ejemplo, es fantástica la música de esta chica, Adele. En inglés, ¿verdad? Okay, thank you, Alejandro. Now, Samuel, please, your turn, Samuel. Un segundito, ¿qué va pasando un carro? Bueno. Hello, buenas noches. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Samuel Araniva, and I am from, bueno, perdón, I am live in... No, you can say I am from, for example, you say, I am from Cujucuyo, right? No problem. Okay. Bueno, I live in Quetzaltepeque, La Libertad. Quetzalte, la toma. Exacto, por ahí. I am work in Luxor, in Santa Tecla. I like comics and read books. Okay, anime. Do you like anime, Samuel? Yes. Okay, excelentoso. En Quetzalte tengo un amigo, ¿verdad? Y hace muchos años el río que está por ahí era más limpio, Samuel. Y nos íbamos a hacer fogatas ahí a la orilla del río ahí en Quetzal. Del río Claro. Sí, el río Claro. Ya no es tan claro, ¿verdad? Ya no es tan claro, pero sí, de algunas zonas. Algunas zonas se puede ir uno ahí a refrescar un rato, pero es más seguro la toma. Sí, claro, pero nosotros hemos seguido ese río y antes, estoy hablándole de los 80, era más claro el río, ¿verdad? Y me recuerdo que esa vez estábamos asando una carne y cuando regresamos, un perrito se le había llevado, dejó sin comida. Es muy bonito que salte, especialmente la toma muy bonita. Ok, thank you Samuel, and welcome to the class. Bueno, vamos a regresar ahora. Evelyn Xiomara, ¿ya se conectó? Evelyn Xiomara? No, ok. Evelyn Janet? No, ok. Katia Graciela? Evelyn Janet, aquí estoy viendo a Evelyn Janet Calderón, ¿no es usted? El micrófono, le está fallando, vaya. Muy bien, entonces, si gusta, escríbanos en el chat, Evelyn. Vaya, pero como ya tengo a Evelyn Yamilet, a Evelyn le voy a llamar Janet. ¿Le parece, Evelyn? Janet, vaya. Permítame, yo le voy a tomar la asistencia. Vaya, Janet, hagamos una cosa, ¿sí? En el chat, escríbame, ¿verdad? My name is Janet. I live in... Y me pone lo que está aquí, mire. No se escucha todo. Que le está fallando el micrófono. Pero le está fallando el micrófono. Sí, está fallando el micrófono a Janet. Evelyn Janet, que conste, ¿verdad? O quizá le voy a decir los dos nombres para que no nos confundamos. A Evelyn le voy a decir Evelyn y a usted Evelyn Janet. Y también tengo a Evelyn Xiomara que no se ha conectado. Ok. Gerson. María Cristina. Sandy. Wendy. Muy bien. Entonces, vamos a la clase entonces. Ok. Listen to me. Here are some expressions that you use to communicate in English, right? Communication in English. For example, it says, excuse me, can you repeat that?
Cuando el teacher les hace alguna pregunta, ustedes no entienden, ustedes me van a usar esto. Miren, can you repeat that? Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? Sí. Good. También si hay alguna palabra que no entiendan, porque vamos a ver mucho vocabulario, ustedes me van a usar esto. Miren, how do you spell? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo deletrea? Teacher, how do you spell classroom? C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom, right? Entonces, spell es el uso del alfabeto. El día jueves vamos a estar viendo el alfabeto, ¿sí? Y ya ustedes van a poder deletrear en inglés, ¿sí? Ok. Pero si el teacher está hablando muy rápido en inglés, hello, how are you? What's up? What's going on? Bueno, entonces, hey, teacher, can you speak more slowly? ¿Puedo hablar más lento, teacher? Can you speak more slowly? ¿Sí? Y también si hay un ejercicio que ustedes no entiendan, pueden decir, what's the answer for number four? ¿Cuál es la respuesta de la número cuatro, por ejemplo, verdad? Ok. Voy a interrumpir un segundo. Aquí tengo la presentación de Evelyn Janet. Dice, sí, miren, Evelyn. Good evening. My name is Evelyn Janet. I live in Chinameca. Oh, Chinameca. I work in Equimedic San Miguel. I like to read, wash. Bueno, aquí le creo que le faltó una T, ¿verdad? Porque wash es lavar. Lavar el televisor, no, ¿verdad? Es mirarlo, nada más. Ok. Y luego dice, I like to watch TV. Y dice que es aficionada de la Alianza. Ah, no, broma, del Águila, ¿verdad? Evelyn Janet, me imagino. Ok. I like to read. Y le gusta plantar plantitas en el jardín, gardening, ¿verdad? Ok. Excelente, Evelyn. And welcome to the class. Espero que solvente el problema con el micrófono para el día de mañana. Oiga. Muy bien, sigamos entonces. Y aquí quiere decir, what does, por ejemplo, usted quiere saber qué significa mesa en inglés, ¿verdad? What does table mean? Table is an object that you use to eat, for example, to write on, right? What does cat mean? Cat is an animal that makes meow meow. Entonces, esto quiere decir qué significa tal o cual palabra, ¿sí? Ok. And pronunciation. How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Teacher, ¿cómo pronuncia esa palabra? Si ustedes me quieren hacer esa pregunta, van a usar esta expresión. How do you pronounce this word? ¿Okay? Y por último, está aquí abajo, miren. How do you say libro in English? Book. How do you say ventana in English? Window. How do you say margarita in English? Margarita in English is daisy. Okay, daisy. How do you say ácido desoxirribonucleico in English, right? It's deoxirribonucleic acid. Okay? O podemos decirlo al revés si quieren. How do you say language in Spanish? Lenguaje. How do you say answer in Spanish? Respuesta. Okay. How do you say pronounce in Spanish? Es pronunciación. Okay. Muy bien. Entonces, les voy a hacer toda esta semana, les voy a estar presentando estas expresiones para que ustedes se acostumbren a usarlas, ya sea en este nivel o en el siguiente nivel con el otro teacher que van a tener el nivel 2, ¿verdad? Ok. Now let's continue. Unit number one. Get to know someone. Conocer, saber de alguien, saber de los compañeros. Ok. And the objective for tonight, el objetivo de esta clase esta noche es, I will be able to, voy a tener la capacidad después de esta clase, talk about what I do at my workplace, qué hago en mi trabajo, a qué me dedico. I am a mechanic, I am a receptionist, a secretary, a manager, etc. And to say my occupation, right? Como ya vamos a la mitad de la clase, voy a tomar la asistencia por segunda vez. Recuerden, solo pueden decir, here I am, present, presente, aquí estoy. O pueden decir,
Quitoy. La cosa es que me digan algo, ¿sí? Ok, Blanca. Presente. Jonathan. Present. Daisy. Presente. Edwin. Edwin Vladimir. Ok, good. Presente. Evelyn Xiomara. Evelyn Yamilet. Present. Good. Evelyn Janet, ¿me puede mandar un mensaje en el WhatsApp? Solo póngame ahí present, ¿sí? Para que quede registrado para Insafor, oigan. Ok. Gerson Johalmo. Gilberto. Present. Ismael. Ismael. Present. Ok, good. Vamos a ver. Very good, Evelyn Janet. Thank you. Catherine Carolina. Present. Katia Graciela. Luciana. Present. Good, thank you. María Cristina. No se pudo conectar María Cristina, ¿verdad? Espero que pueda resolver mañana. ¿Sí? Marta Azucena. Presente. Good, thank you. Omar. Present. Good. Alejandro. Present. Samuel. Present. Sandy. Wendy. Ok, espero que mañana se conecten los que no han podido conectarse. Ahora seguimos con la clase. Let's continue. Ok, so to begin, we're going to practice with some occupations. Look, English, English attendant, English designer, English instructor, English guide. What is the correct answer? Oops, sorry. Ok, vamos a escribir por acá. Aquí estamos con el lapicito. Y el texto acá. Good. So, in this case is English teacher, right? Okay. Blanca, please. Fitness. Fitness what? Fitness designer. Fitness instructor. Fitness guide. Fitness reporter. Yeah, what is the correct? Sorry? Fui a traer el cargador. ¿Tuvo problema ahí con la compu, Blanqui? ¿Pero sí puede ver la pantalla? Sí. Ok. Vamos a ayudarle aquí. Fitness. Fitness what? The options are attendant, designer, instructor, guide, or reporter. Instructor. Instructor. Excelentoso, very good. Next one, please. Jonathan, number three, please. Flight. Flight attendant, flight designer, flight guide, or flight reporter. Flight quiere decir vuelo, right? Flight. Flight. Flight attendant. Flight attendant, my goodness. Flight attendant. Okie dokie. Next one. Daisy, please. Newspaper. Newspaper guy, newspaper designer, or newspaper reporter. Newspaper quiere decir periódico, ¿verdad? Report. Newspaper reporter. Very good. Report. Excelentoso, right? Okay, next one. Edwin, please. It's tour.
tour guide. Guide, right? Tour no, guide. Guide, right. Tour guide. Doki, tour guide. Thank you. And the last one is for Evelyn Jamilet. Website. Website designer. Very good. Thank you. Thank you very much. Okie dokie. Now, repeat after me. Para la práctica de repetir, vamos a apagar todo el micrófono, ¿verdad? Porque lamentablemente en las clases de virtuales no podemos escucharlos a todos, ¿verdad? Porque se distorsiona la señal. Así que vamos a apagar todo el micrófono ahorita, pero yo voy a estar viendo en las cámaras. Miren. Que estén así, ¿verdad? Repitiendo, ¿ok? Good. Repeat after me, please. English teacher. Vamos, no veo que algunos no me están repitiendo. Vamos a ver. Por eso tengo las cámaras aquí. Quiero ver. Si no, les vamos a dar un penalty al que no repita. Ok. English teacher. Fitness instructor. Fitness instructor. Fitness instructor. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Voy a desconectar los micrófonos un ratito. Ok, ahí estamos. Repito, siempre vamos a decirlo con los micrófonos apagados, pero siempre en la cámara, ¿ok? Estoy viendo, ¿eh? Ok. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Tour guide. Tour guide. Website designer. Website designer. Bueno, espero que algunos de ustedes tengan esta ocupación. Para mí, la número uno. English teacher. Okay. Good. Next one. Please, let's continue. Sigamos con esta, okay? Let me see. Tengo alguna pregunta aquí, permítame. Está bien, Samuel. Me avisa cuando se conecte nuevamente. Ok, está bien. Ahí lo esperamos. Permítame que voy a... ¿sí, Azucena? ¿Podría, por favor, leerlas en español? Ah, claro. Como, mire, por ser primer día, ¿verdad? Vamos a concederle este deseo a Azucena. Gracias. Pero recuérdese que ya el segundo nivel, tercer nivel y todos los demás cursos que vamos a estar teniendo, tenemos que acostumbrarnos a ver la visión solo en inglés, ¿verdad? Así es que el inglés, el español lo vamos a usar solo como referencia, ¿sí? Pero inclusive si hay algunas palabras difíciles, ¿verdad? Vamos a estarlas traduciendo. Y pues, hay algunas palabras como fitness, que yo sé que son difíciles, ahí sí vamos a usar inglés. Pero la mayoría vamos a tratar de entendernos así en inglés, vamos a ir en inglés, por lógica, ¿verdad? Por cuestión lógica. Por ejemplo, instructor, suena a mí como instructor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahí vamos a irnos por la lógica. Y designer me suena a mí como diseñador, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí vamos a ir. Ok, entonces, fitness instructor es instructor de físico-culturismo sería, o de ejercicio, ¿verdad? Flight attendant es aeromoza, sobrecargo, o aeromozo también, aeromozo, ¿verdad? Newspaper reporter es reportero de periódico. Tour guide, guía turístico. Y website designer es diseñador de websites. Que por cierto, eso da bastante pisto ahora, ¿verdad? Website designer. Ok, ahora lo voy a borrar porque nos van a aparecer en todas las presentaciones, así que ni modo, tengo que borrarlo, ¿verdad? Good. Now let's continue.
Here we have the articles in English, right? Tenemos los artículos en inglés. Y dos de ellos son a and am. We use a for singular nouns. Singular noun, right? And we're going to put this before a consonant sound. La palabra que comience en sonido consonante le vamos a poner a. Para decir un, okay? Use an plus singular noun before a vowel sound. Vowel sound. Y si la palabra empieza con sonido de vocal, vowel sound, entonces vamos a usar an. Veamos los ejemplos. He's a carpenter. A carpenter. Letter C is a consonant. Consonant, right? He's a good carpenter. Good is consonant. So we say a carpenter, a good carpenter, right? Okay, for example, Luciana is a receptionist. Receptionist comienza con R, ¿verdad? Consonante. Luciana is a good receptionist. No, no sé qué hace Luciana, pero voy a poner solo un ejemplo, Luciana. Okay. Good empieza con consonante. Entonces, todo lo que comience con una consonante y sea singular, no plural, sino singular, we use a, ¿verdad? Un carpintero, un buen carpintero. Pero si el nombre comienza con vocal, aquí decimos accountant. No sé si alguno del grupo es contador, pero accountants se utiliza una vocal, vowel, vowel. Say, an accountant, un contador, right? He's an expensive, expensive accountant, right? Es un contador caro. El piso ahí, ¿verdad? An expensive, ¿ok? Si se fijan, expensive empieza con vocal, ¿ve? Entonces no vamos a poner a, sino que vamos a poner an. ¿Ok? Do not use a or an in plural noun. Miren, en nombres plurales no se usa an. Por ejemplo, they're a good carpenter. A good carpenter. No, no. And, no. It's good carpenters. ¿Sí? Es plural y los plurales no se les pone a o an. They are expensive accountants. Miren, aquí está el plural, ¿ve? La S. Entonces no se usa a ni an. Ninguno de los dos, ¿sí? Porque a y an solo es para singular. ¿Ok? Entonces nos vamos al ejercicio. Aquí es puro ejercicio, ¿sí? A o an. Nos habíamos quedado con Evelyn Janet. Gilberto, please. Architect. Gilberto, ¿usted ve un sonido de vocal o un sonido de consonante en architect? ¿Qué le ponemos, Gilberto? ¿A o an? Le vamos a dar unos segundos a Gilberto para que la piense, ¿verdad? ¿A o an, Gilberto? A. A. Ok, vamos a ver. A architect. Déjeme ver. Architect. Tiene sonido de vocal. No lo sé, Rick. Me parece. No, Gilberto. ¿Cuál sería otra opción? Si es vocal. Va, vamos a repasarlo aquí, Gilberto. Permítame un segundo. Dice, cuando es vocal, sonido vocal, an, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál sería entonces? An. An, correct. Excelentoso, Gilberto. Ok. Number two. Let me see. Ismael, please. She's an student o a student? A. Excuse me, repeat. A student. A student. Excelentoso. Por aquí tenemos un mensaje. Sir, ya regresó, ¿verdad, Samuel? Ok, muy bien. Sigamos, ya le vamos a preguntar a Samuel también. No me escapa. Number three. Catherine, please. He's not a o an banker. A. Excelentoso. Ok, number four. Number four. Luciana, please.
He is a musician. A musician, very good. Musician. Number five, please, Azucena. Singer. A singer or an singer, Azucena? Sorry? Okie dokie. Thank you. And number six. Omar, please. Athlete. I am not an athlete. Okie dokie. Excelentoso. Very good. Para la respuesta correcta, siempre vamos a darle un campanazo. Aquí está mi campana. Ok. Very good. Let's start. Y también tengo un asistente. ¿Quieren conocer a mi asistente? Permítanme. Lo vamos a invitar esta noche. Tengo un asistente, ¿verdad? Permítame. Dino, ¿podrías venir aquí que te quieren conocer? Hello. I am Dino. Nice to meet you. I am the teacher's assistant. Goodbye. Ok, ahí está Dino, nos va a estar acompañando. Dino, de vez en cuando les va a hacer unas preguntas. ¿Sí? Ok, repeat after me, please. I am an architect. She is a student. He's not a banker. He is a musician. He is a musician. She is a singer. She is a singer. I'm not an athlete. Okie dokie. Continue, please. Okay. Now let's start with verb to be, right? Vamos a comenzar con el verbo to be. ¿Sí? Ok. Para explicarles lo del verbo to be, es necesario que les explique qué es la primera persona, segunda persona y tercera persona. First person, second person, and third person. ¿Ok? Perdón, excuse me. La primera persona es singular, ¿ve? I, yo. ¿Cuántas personas soy yo? Solo soy yo, uno. Singular, ¿ok? Entonces, primera persona singular. ¿Ok? Los plurales los vamos a ver después. Ahorita solo vamos a ver los singulares, ¿ok? Yo soy la primera persona. El que habla es la primera persona. En una conversación, el que habla es la primera persona, ¿sí? Y el verbo to be, que significa ser o estar, quiere decir yo soy o yo estoy. Por ejemplo, I am a teacher, yo soy un profesor, and I am in mexicanos. Por ahí tengo algunos vecinos de mexicanos en el grupo. Bienvenidos. En Ciudad Delgado está a la par aquí de mexicanos, ¿verdad? También. Y Apopa también, no está muy lejos de Apopa. Así que, I am in mexicanos. ¿Sí? Ser o estar. Y primera persona, porque yo soy el que estoy hablando, ¿sí? Ahora, ¿quién es segunda persona? Si yo le digo a Omar, hello Omar, Omar me está escuchando y él es segunda persona, second person. ¿Por qué? Porque el que escucha en una conversación es la segunda persona, ¿sí? You are a secretary. Y para la segunda persona no vamos a usar you am a secretary. No, right? It's you are a secretary, ¿sí? Segunda persona. Y tercera persona singular es de quién hablamos. Esa tercera persona no está en la conversación, está fuera de la conversación, ¿sí? Es de quién hablamos. Vaya, si me lo entienden así, ¿de quién es el chambre? ¿Ok? ¿De quién es el chambre? Sí, entonces es ella, she o él, he. Y el verbo to be para él o ella es is. He is an engineer. Él es un ingeniero. She is a floor manager. Ella es una jefa de piso, ¿verdad? Que a veces en los edificios, cada piso tiene un jefe, ¿no? Ok.
Primera persona, I. Segunda persona, you. Y tercera persona, he o she. So we say, I am, you are, he is, she is. Entonces, de acuerdo a la primera, segunda y tercera persona, así vamos a usar el verbo to be, con am, are, and is. Y miren, también podemos usar contracciones, contractions. En lugar de decir I am, digo I'm. Uso un apóstrofe. Óigame bien. Para hacer la plataforma, no me vayan a poner tilde, por favor. Hay unos ejercicios donde hay que usar el apóstrofe, pero no me vayan a poner la tilde. Van a poner el apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? Fíjense que yo tengo unas computadoras ahí algo viejitas, ¿verdad? Pero el apóstrofe lo tienen en después del cero. Y esta computadora que estoy usando también después del cero. Ahí está el apóstrofe, ¿sí? Entonces, cuando querramos usar el apóstrofe, no vayamos a usar la tilde en español, ¿sí? Porque hay algunos tableros que traen la tilde, ¿verdad? No, no, no. En inglés vamos a usar en las computadoras del. Y la otra es LG, me parece, la otra computadora que tengo. HP es HP. En las Dell y en las HP después del cero. En las otras no sé. Pero el apóstrofe va ahí, ¿sí? Entonces, en lugar de decir I am, voy a decir I'm. En lugar de you are, you're. He's, his. She's, she's. Así como cuando decimos, bitches, ¿ok? She's. Okay, now, please. Ah, por ahí me decían quién fue la que me dijo que le gustaba el queso, a Luciana, ¿verdad? Cheese. Se parece a la pronunciación, mire, cheese. Okay, now, repeat after me, please. Con los micrófonos apagados, por favor, repeat after me. I am Natalie. I'm Natalie. Vea mis labios, cierro los labios, ¿ve? I'm Natalie. You are a secretary. You are a secretary. Don't say you. No, no. You no, it's you. 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 You are a secretary. You're a secretary. Repeat, please. Repeat. He is an engineer. Engineer. He's an engineer. She is a floor manager. Floor manager. She's a floor manager. Okay? Entonces les hemos presentado el verbo to be en oraciones afirmativas, ¿sí? Affirmative statements, oraciones. Ahora vamos a practicar. Parece. Permítame un segundo. Ok. Nos quedamos con Omar, ¿verdad? Vamos a ver, le toca. No sé si me equivoco, pero bien. Alejandro, please. He am, he are, o he is. Alejandro. Sorry, he is a teacher. He is a teacher. Okie dokie. Number three, please. Samuel. ¿Ya regresó Samuel? Samuel. Yes. In English, yes. Samuel. Okay, Samuel. Number three. She is, she am, or she are? She is an artist. She's an artist. Perdón. Very good, right? Artist. Excellent, an artist. She is an artist, right? Hay una señora que sale en unos videos bailando ahí en el centro de San Salvador, ¿verdad? La niña Zahaira, creo que se llama. Vive cerca de mi casa, por cierto. Aquí en la Sacamil vive. ¿Verdad? Es una artista. She's an artist. Yes. Okay, number four. Blanca, please. I am, I are, or I is a singer. Blanca. I am a singer. Ah, you are a singer, Blanca? Oh, nice. Thank you.
Okay. Number five, please. Jonathan. Mari is, Mari are, or Mari am? Mari is a musician. Mari is a musician. Very good. Repeat after me, please. Repeat after me. You are John. He is a teacher. She is an artist. I am a singer. Mari is a musician. Musician. Okie dokie. Now, si pueden ver, primera persona am, segunda persona are, tercera persona is, he, en el caso de él, y en el caso de ella, she. Entonces decimos he is, she is. Y también, miren, cuando decimos Mari, Mari is. ¿Por qué Mari is? Porque Mari es una tercera persona. Si decimos Jonathan, Jonathan is a manager. Jonathan es jefe. No sé, le veo ahí el plante de jefe, Jonathan. Ok, entonces, Jonathan is a manager. Jonathan es una tercera persona, es un he. Cuando digamos Jonathan, no vamos a decir Jonathan are, no. Jonathan is, right? ¿Ok? O también cuando se refiere a Firulais. Firulais is. Misifus. Misifus is, ¿ok? Entonces, todos los nombres en singulares, sean propios o sean comunes, vamos a decir is. También en nombres comunes, miren, the student is, my brother is, my father is, ok, my friend is, my dog is, son nombres comunes, también vamos a usar is, ¿sí? Ok, pero cuando es plural, por ejemplo, decimos los estudiantes, the students, ahí no vamos a usar is, sino que are, ¿verdad? Okay, continue. Continue with the presentation. Good. Now, in negative statements, ¿cómo usar oraciones negativas? Quiero ver cómo vamos con el tiempo. Rápido, va volando el tiempo. Sigamos. Okay, I am not Natalie. I'm not Natalie. Notice that to make negative sentences, para hacer oraciones negativas, usamos la palabra not. N-O-T, ¿sí? I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. So repeat after me, please. I'm not Natalie. Excuse me. I am not Natalie. Vean que los labios van pegados, ¿sí? I am. Don't say I am. No. I am. No, it's I am. I am not Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. Repeat, please. No. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. A floor manager. She's not a floor manager. Okay. Now, exercise. Vamos a hacer ejercicios. Esto es de interactuar. Todas las clases van a ser así. Okay? Así que prepárense para que les pregunte, ¿sí? Okay. Edwin, please. Ya le preguntamos a Daisy, ¿verdad? Sí. Edwin. Okay, look. He says, rewrite the negative statements. Use contraction.
Esta oración que está aquí me la va a repetir de dos formas. ¿Sí? Me la va a hacer okay. con una contracción, mire, acá, en el sujeto. He's not. Y la segunda me la va a hacer con una contracción en el verbo to be. Aquí está la segunda, mire. He's not a singer. He isn't a singer. ¿Okay? Vaya, vamos a ver eso. Ok. Permítame que le voy a poner aquí. She's not a teacher. She's not a teacher. Excelentoso. Sigamos, la segunda parte. ¿Sí? She is a teacher. No, pero siempre tiene que ser negativo. Mire el ejemplo arriba, Edwin. She is. Then, right? Vean cómo está ahí arriba. She isn't, right? ¿Qué falta ahí, Edwin? She isn't. La contracción. Ahí está la contracción ya. She isn't. A teacher. Más que toda la pronunciación era. No se preocupe, que aquí vamos a repasarlo después, ¿va? Para que usted practique la conversación. Pero lo importante es esto, mire. She isn't. Es decir, Edwin, she isn't. Que hay dos formas de contractar, mire. Es lo mismo. Usted aquí es al gusto del cliente, como dicen, ¿verdad? She's. O puede contractarlo en el verbo to be. She isn't. She's not. Okay. O she isn't. Las dos formas son correctas. Okay. Thank you, Edwin. Now, Evelyn Yamilet, please. Okay. Thank you, Edwin. Okay, Evelyn. Sorry, le faltó la campanita a Edwin. So, Evelyn Yamilet, please. Evelyn. Sí. Okay, number three, please. Okay. I am not an architect. We use contraction, right? Yes. I'm not an architect. I'm not an architect. Okie dokie. Thank you very much, Evelyn. Okay. And number four. Esta se la vamos a dejar a Evelyn Calderón, ¿verdad? Evelyn Janet. Solo que en el chat, Evelyn. ¿Verdad? A ver si, ¿cómo se llama? Podemos conseguir un micrófono ahí, ¿verdad, Evelyn? Fíjense que les voy a dar una clave, un consejo ahí, ¿verdad? No sé si ustedes tienen acceso. Y no es que yo trabaje ahí, sino que allá encuentro harto las cosas. En el mercado Las Pulgas, ahí por Los Héroes. Ahí yo compré la cámara, por ejemplo, y ahí hay micrófonos. La cámara ya trae incorporado un micrófono, así que si pueden, ¿verdad? No solo para esta clase, sino que para futuras clases, conseguir un micrófono. No exactamente ahí, ¿verdad? En cualquier lugar, pero bueno, ahí me pareció bastante cómodo a mí. Y pues ya tengo tiempo de tener esta camarita, así que, ¿verdad? Es un consejo nada más. No solo para Evelyn, sino que para todo, ¿verdad? Si quieren una mejor imagen, un mejor sonido, pues pueden adaptarle ahí esa cámara. Los que tienen el teléfono, pues ni modo, ahí hay que comprar la versión más nueva del teléfono. Ok, number four, please. Lo dejamos a Evelyn Janet. Mientras tanto, con Gilberto nos vamos a ir. Number five, Gilberto. Vamos a ver. He is not a flight attendant. Lo primero que me va a hacer, Gilberto, es... va a contractarme, he is, lo va a unir, ¿sí? Y en la segunda, me va a unir el not con el is, tal y como está el ejemplo. Oiga, Gilberto, si no puede, me dice, para ayudarle. La número 5 le tocaría, Gilberto. Number 5. ¿Le echamos la mano?
El micrófono, Gilberto. Gilberto, el micrófono. Enciéndamelo. Para acceder a la pizarra no tengo el... No, yo lo voy a hacer. Usted solo dícteme. La número 5, no sé cuál number es. Five. Ajá, number 5. ¿La puede ver, Gilberto? No la puedo ver. Bueno, quiero ver. Vamos a dejar de compartir y luego le voy a compartir nuevamente. A ver si es el problema, permítame. Ahorita le comparto nuevamente. Tal vez ese es el problema. Vaya, y déjeme ver si puedo mover esto acá. Hoy sí ya me apareció. Hoy sí va, ok. Vaya, estamos en la número 5. La número 4 lo va a hacer Evelyn Janet, pero la 5 la voy a dejar a usted. Mire, lo que va a hacer es contractarme el he con el is en la primera parte. Y en la segunda me va a contractar el is con el not. ¿Eh? ¿Ok? Vaya, okay. Entretémoslo, Gilberto. He is not a flight attendant. Vaya, pero después del he viene un apóstrofe, ¿sí o no? He's no flight attendant. Okay, he's not a flight attendant. Very good. Ya estamos con la primera parte, Gilberto. Permítame. Yes. Ahí estamos. Ahora la segunda parte, ¿sí? He's in flight attendant. Okay, pero después del he, ¿qué viene, Gilberto? He is... No. Ajá, no. Pero, momento, Gilberto. Aquí lo vamos a contractar, ¿verdad? Le voy a dar una pista, mire. Aquí dice, en la 1, vea la 1. He is not. Si lo contractamos, decimos, he isn't. He isn't. Ah, ok, sí, ¿verdad? He isn't. No. A flight attendant. He isn't a flight attendant. He isn't a flight attendant. Okay, excelentoso, Gilberto. He isn't a flight attendant. Look, entonces hay dos formas de contractarlo, ¿sí? He's not y he isn't. Gilberto, las dos oraciones significan lo mismo, mira. Quiere decir que él no es un aeromozo. Okay. Sí. Yes. Evelyn Janet. ¿Ya me tiene lista la número 4, Evelyn? Sí, yo creo que me escucha. Ah, sí, le escucho, le escuchamos. Ya me arreglaron el micrófono. Excelentoso, le damos gracias ahí al asistente que tiene ahí. Vaya, la número 4 sería, you're not Sarah. You're not Sarah. Sarah. Uh-huh. Y la segunda parte, ¿cómo sería? You aren't Sara. Excelentoso. Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto, okay, sí. Repeat after me, everybody. Repeat after me. He's not a singer. He's not a singer. He isn't a singer. She's not a teacher. She isn't a teacher. I am not an architect. I'm not an architect. Aquí solo lo podemos contractar de una forma, ¿verdad? Okay, now, repeat, please. You're not Sarah. You aren't Sarah. He's not a flight attendant. Flight, vuelo, quiere decir vuelo, ¿ok? Attendant, el que me atiende en el vuelo, así es. Aeromozo. He isn't a flight attendant. ¿Ok? Let's continue, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No questions? Ok, let's continue. Now let's go to the plural. Right? Ahora vamos a los pronombres plurales, valga la redundancia, ¿sí? We are Irene and Cindy. Mire, aquí ya es plural, ¿ve? Ya no es singular, sino que es plural, ¿sí?
Porque Irene y Cindy son dos, plural, ¿sí? We are Irene and Cindy, we're Irene and Cindy. You are, va, mire, el you tiene dos formas, dos significados. Ahorita le doy la palabra, Ismael, permítanme. You are quiere decir tú eres. Pero cuando el nombre esté en plural, en lugar de decir tú eres, vamos a decir ustedes son. ¿Sí? Ustedes. ¿Por qué? Porque managers es plural, miren. Entonces no podemos decir tú eres jefes. Tú eres jefes. No, right? Es ustedes son jefes. ¿Sí? You are managers, you're managers. They are colleagues. 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 Colegas, right? Ellos son. Entonces, we somos nosotros, primera persona, plural. You, ustedes, segunda persona, plural, porque ustedes escuchan. Y ellos son tercera persona, plural. Primera, segunda y tercera persona, plural. Ya habíamos visto los singulares, ¿verdad? Vaya, Ismael, ¿tiene alguna pregunta? Una consulta. ¿Nos podrá compartir la presentación, ya que no se puede copiar por el tiempo? Claro que de por supuesto que te luego que sí. Ahí se las voy a pasar en el grupo de WhatsApp, Ismael. Todas las okay. presentaciones, ¿verdad? Cada bueno, clase que yo dé, les voy a dar la presentación en el grupo de WhatsApp. Oiga, ahora bien, no todos los teachers van a hacer esto, ¿verdad? Porque como no es parte de la plataforma, pero yo sí les voy a compartir. Además de eso, Ismael, les voy a estar enviando un video diario. Ahora les envié un video de vocabulario. No sé si lo vieron en el grupo. ¿Lo vio, Ismael? Sí, sí lo vimos. Ah, muy bien. Sí, lo vimos. Entonces, ese es extra, ¿verdad? El vocabulario es de cómo decir la hora en inglés. What time is it, ¿verdad? Pero, si se fijan, no es el tema que estamos viendo. Entonces, los videos que envío yo solo es para reforzar. Oigan. Muy bien, entonces vamos a hacer estos ejercicios, déjenme ver, ya nos comió el tiempo, entonces lo vamos a hacer lo siguiente, tenemos pendiente el manual, miren, en la página 9, está el manual en la página 9, no nos va a quedar tiempo ahora, porque este día es más que todo de instrucciones, para que ustedes se ubiquen y todo eso, por eso hemos dedicado mucho tiempo a eso. Pero mañana vamos a dedicarle a ver esto, las páginas del manual. Oigan, muy bien. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Let's do it together. Let's do it together. Now, who's next? Nos habíamos quedado con Gilberto, ¿verdad? Entonces ahora sigue Ismael. Ismael, please. What is the exercise? These are contractions, right? Estas son contracciones. Entonces aquí vamos a hacer al revés. Vamos a poner la forma completa. The full form, right? For example, we're writers. We are writers. Okay? Number two. Ismael? They are chef. They are chef. Me parece que Omar me dijo que era chef, ¿verdad? Que le gusta cocinar. Muy bien. Chef. Number three, please. Catherine. You are not photographers. Photographers. Very good. You are not photographers. Very good. Hice dos porque uno era para Ismael y otro para Catherine, right? Number four. Luciana, please. Number four. No sé cómo es. Vaya, mire. Dice que en el ejercicio anterior las oraciones estaban completas, ¿verdad? Y lo que hicimos nosotros es reducirlas con las contracciones. Ahora es al revés. Las oraciones están contractadas, miren. Ahí hay un apóstrofe. Entonces, lo que usted va a hacer es separarlos. Poner la forma completa. No sé. ¿Sí? You. Y si no puede, aquí le vamos a ayudar. Usted me dice si le cogemos un comodín. You aren't. Porque aquí dice you aren't. Ajá, you are. ¿Qué palabra falta ahí?
Luciano. Artist. You are not. You are not artist. You are not. Ay, me le están soplando. Ok, very good. No problema. You're not an artist. En realidad tenemos comodines, Luciana. Fíjese que tenemos la llamada al público y el 50-50. Estos son los comodines que tenemos. En algún momento los vamos a usar, oiga. En algún momento okay. Vamos a usar los comodines, pero, ¿verdad? No se preocupe, que si nos equivocamos aquí nos pueden ayudar. Inclusive aquí tengo a mi asistente, Dino. Él nos va a ayudar también. I can help you. Yes. Vamos a llamar a Dino entonces. Ok, yeah. A Dino le vamos a preguntar, ¿verdad? Ok, number five. Thank you, Luciana. Ok. Ok, now, terminamos con Azucena. Please, Azucena. Jenel Clark, Art Managers. Jenel Clark are not managers. Are not managers, right? Okay, okidoki. Y ahora vamos al último ejercicio. Las oraciones estas de primera, segunda y tercera persona en plural. Si estas son plurales, ¿verdad? Nosotros somos primera persona plural. Ustedes, segunda persona plural. Y ellos, they, right? Es... ¿de quién es el chambre, verdad? ¿De quién estamos hablando? Pero plural. Y estas son oraciones negativas. Ya aprendimos que la palabra not es para indicar que la oración es negativa, ¿verdad? So repeat after me, please. Repeat after me. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay, vamos al último ejercicio, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer la contracción, they're not, vamos a decir they aren't. Vamos a ver, un voluntario, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. En lugar de decir we're not, ¿cómo vamos a decir? Jonathan, please. Jonathan, vamos a ver, Jonathan. We aren't Ben and Sam. We aren't Ben and Sam. ¡Qué bárbaro, Jonathan! ¡Excelente! Rápido agarró la onda, como dicen, ¿verdad? Ok, you are not doctors. You are not... Azucena. You aren't doctor. Okidoki. Ahora vamos a hacer al revés, ¿sí? We aren't engineers, we're not an engineer, right? Vamos a usar la contracción en el sujeto, they y you. Volunteers, Samuel, please. Number five, Samuel. They. They're. 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 Not pilots. Not pilots. They're not pilots. Good. And number six, you aren't students. Volunteers, Catherine, please. You're. Perdón. Perdón, me levantaron dos a ver la mano, así que van a disculpar ahí, le vamos a dar a Catherine. Perdón, Catherine. You are not a student. You aren't not. No lo sé, Rick. You are not. Ajá, student. You're not, ¿verdad? Muy bien. You're not a student. Student, right? Student. Thank you very much. That's it, right? Con eso terminamos la presentación. Nos queda pendiente el manual para mañana, ¿les parece? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar la clase? Vaya. Repasemos entonces. Este día vimos el verbo to be en sus tres formas, ¿verdad?
am, are, and is. Am, are, and is. ¿Sí? Am, are, and is. En la primera persona singular, segunda persona singular y tercera persona singular. Vimos oraciones negativas también con el verbo to be, ¿verdad? I am not. I'm not. ¿Eh? Cómo contractar también, ¿sí? Y vimos oraciones afirmativas con primera, segunda y tercera persona plural. Y también vimos oraciones negativas con la primera, segunda y tercera persona plural, ¿sí? Ok. Le repito, voy a mandar esta presentación al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que no se preocupen. Por ahí van a estar. Y los que me tienen problemas técnicos de acceso, ya sea a la plataforma o a las clases o al micrófono o cualquier cosa, pues ahí están los compañeros del área técnica que los pueden apoyar el día de mañana. Ok, voy a pasar listado. Solo se me queda Blanqui, por favor. Los demás a mimir, ¿verdad? Ok. Blanqui. Blanca. Present. No se me vaya a ir, Blanca. Ok. Jonathan. Jonathan. Hi. Good night. See good you night. Tomorrow, Jonathan. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Nice. See you tomorrow. No, no se me desconecten, solo Jonathan, el que vaya mencionando se va a ir desconectando, ¿verdad? No se me vayan todavía. Solo el que voy a mencionar se puede ir, ¿sí? Daisy. Ok, good night, see you tomorrow, ya se puede desconectar. Edwin. Good night, see you tomorrow. Good night. Evelyn, Yamilet. Present. Okay, good see night. You tomorrow, Evelyn. Bye bye. Evelyn Janet. Good night. Good night. Qué bueno que arreglo el micrófono. Okay, Gerson. No está, ¿verdad, Gerson? Gilberto. Good night, teacher. Good night. Ismael. Good night. Good night. Catherine. Good night. Bye bye, Catherine. See you tomorrow. Luciana. Luciana. Present. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Azucena. Good night. Good night. God bless you. Bye bye. Omar. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Alejandro. Good night. See you tomorrow. Good night. Samuel. Present. Okay. Bye bye. Y tengo a Rafael Morales. Rafa, no lo tengo. Ah, aquí está. Rafael Alejandro, ¿verdad? Alejandro, sí. Perdón. Ok. Present. Ya me había dicho presente, Alejandro. Ok. See you tomorrow, Alejandro. Bye bye. Bye bye. Muy bien, Blanca. Sí. Estos 10 minutos son suyos, Blanca. ¿Qué le pareció la clase? Bueno, muy interactiva. Lo mejor no me da sueño. De que soy una persona bueno, de... ya es un inicio, ¿verdad? No, mire, es que realmente soy una persona que se levanta todos los días a las 2:30 de la mañana. Sí, qué tremendo. Y es porque tiene que viajar bastante, ¿verdad, Blanca? Demasiado. Sí. Entonces, como le digo, literalmente yo solo duermo 4-3 horas y media, a veces es mucho. ¿Y en el transporte no duerme? Sí, se me complica. O sea, no puedo, muchas veces no puedo. Mucho movimiento. Y a veces sí, pues me gana quizás el cansancio y duermo. Sí, ni modo. Bueno, mi trabajo soy compradora, así que... ¿Y por qué le toca viajar? Perdone la pregunta, Blanqui. Trabajo para almacenes bomba, soy compradora. Entonces usted lleva mercadería, trae de un almacén a otro. En realidad no. Tengo que visitar todas las tiendas a nivel nacional. Sí, qué trabajo más difícil, incluso, ¿verdad?
tengo que visitar todos los proveedores y ver todo, todo, o sea, todo el tema de qué es lo nuevo que hay en cada mercado. Entonces, bueno, y ahora se ha tomado el tiempo para tomar esta clase, ¿no? Así es que... Realmente, le voy a ser honesta, me están obligando. Oh, qué lástima. O sea, sí. Porque nos están obligando a estudiar. Ok. Y yo le digo, yo dije, yo sigo, otra cosa más. Y renuncia. Pero por lo general, o sea, sí me gusta aprender nuevas cosas. Pero yo siento que el horario que tengo de trabajo y... Es muy pesado. Exacto. Muy pesado. Vaya, entonces, vamos a hacer una cosa, Blanca. Porque yo tampoco quiero presionarla, porque no quiero que esté durmiéndose en la clase. cuando usted venga de trabajar, siempre va a hacerme eso. Me va a poner un mensaje, ¿verdad? O si un día anda en San Miguel y usted calcula que no puede venir tan temprano, me pone en el chat. Teacher... Estoy en San Miguel, ¿verdad? Y ya yo voy a leer ese mensaje okay, al aire, ¿verdad? En la clase. Y ya voy a tomar en cuenta que usted no... Porque hay días, fíjese, que me toca quedarme donde esté. O sea, y voy a ser honesta, también mi trabajo es, a veces tengo que ir a Guatemala por una semana completa. Uh-huh. O a veces me dicen, mira... Tenemos que resolver tal problema en Panamá. Ah, ya tengo que ir. O sea, Panamá, bueno, por lo menos a Panamá es bonito, ¿verdad? Así que... Pero mire, yo solo voy a trabajar, o sea, nunca hago turismo, o sea, solo es puro trabajo. Así aunque... que, como le digo, a veces, por ejemplo, en Guatemala es horrible la señal, como no se imagina, o sea, falla tanto que qué como lástima. No se imagina. Entonces, yo digo... Por lo menos vengo los meses que no salgo del país. ¿Y sábado y domingo, Blanqui? Sábado trabajo hasta las 2. Y ¿o a veces de la mañana o de la tarde? Trabajar hasta tarde, dependiendo. Y si tengo que salir del país, tengo que estar domingo a las 7 de la mañana. Oh, lo siento mucho. Bueno, pero véalo desde el punto de vista positivo. Cuando esté trabajando en otro lugar o la asciendan en su lugar de trabajo, pues... Ya usted debe tener experiencia. Exacto, o sea, ya. Pero créame que... Todo quiere un sacrificio. Al tiempo ahorita, voy a cumplir un año ahí, o sea, ya como que se siente demasiado pesado. Vaya, a mí me toca trabajar en las mañanas también y estoy aquí con ustedes en las tardes y también tengo otro grupo en la tarde, así que ya se imagina que también a veces hay ocasiones que yo estoy también así con sueño, así que... Así que sí me ve... Como que allá por jueves o viernes que ya me estoy quedando dormida. Voy a decir, Blanqui, wake up. Qué pena, pero a veces, créanme que el sueño puede más. Vaya, pero como le repito, esta clase, estos 10 minutos va a ser solo esta vez, en todo el curso, sí. Así que no me preocupe. Ya las 10 termina, pues se va a dormir rapidito, oigan. No, y... con respecto a la clase, yo por mí, o sea, mi inglés yo no lo siento tan básico. Okay. Me gusta mucho la pronunciación, o sea, siempre aprendo. Me toca bastante hablar con personas chinas, con personas de otros países, entonces... ¿Y se comunica en inglés? Me comunico en inglés, quiera si o no tengo que tenerlo. Entonces, cuando me dijeron, mira, vas a estudiar sí o sí inglés por mi trabajo, o sea, por el cargo que tengo... yo ni modo tengo que aceptar, o sea, porque ya me ha tocado que me quedo a la deriva con personas que solo hablan o solo chino, solo mandarín y yo solo español. Con señas se comunica. Fíjense que, le voy a ser honesto, nos comunicamos por Google Maps. Ah, o okay. Por Google Traducción, o sea. Ustedes van traduciendo lo que van escribiendo y todo, sí. Lo hacemos, o incluso trato de bajar una app donde poder comunicarnos, o sea, es bien difícil. Sí, bueno, pero espero pues que este curso le ayude mucho a mejorar porque, sí, los momentos que la tenga en la clase yo la voy a exprimir, ¿verdad? Yo voy a preguntarle y preguntarle lo más que pueda, oiga, para que usted practique. Y le voy a dar unos recursos para que usted practique por sí sola. Al terminar la clase, no solo para usted, sino que para todos, les voy a dar unos sitios de internet. No los puedo mencionar porque esta clase se está grabando, ¿verdad? Y por derechos de autor.
pero ahí le van a aparecer en el grupo de WhatsApp tres sitios. Uno es de, le llamo yo el sitio de sitios. Okay. Ahí hay para escuchar música, libros, podcasts, que son grabaciones, ¿verdad? Lecturas, gramática, vocabulario, hay de todo en ese sitio. El segundo sitio es especialista en gramática. El segundo sitio que le voy a poner, de gramática. Y el tercer sitio es de música. Usted fue la que me dijo que le gustaba el rock. En realidad no. Ah, bueno. Pero sí, dice que sí, me gusta eso de como que interactuar. Escucho mucha música en inglés. Bueno, pues, entonces ahí tiene, cuando ven en el bus, o en el microbús, o no sé si se viene en vehículo, no sé. Pues ahí puede ir escuchando las canciones en inglés, ¿verdad? Apréndaselas, apréndaselas una canción por semana y va a ver que va a mejorar su inglés así, ¿verdad? Ok. Además, los miércoles les voy a estar mandando unos archivos, unos videos de escuchar, ¿sí? Ok. Entonces, eso me ayuda. Para que usted se duerma escuchando inglés o vaya en el bus o en el transporte escuchando, pues ahí le va a ayudar muchísimo. Y por último, en el poquito tiempo que le queda libre, trate de ver una película, es posible los fines de semana, pero en inglés. Lo más que le recomiendo es que ponga los subtítulos en inglés, no en español, nunca. Ok, mire, mejor voy a optar por ver anime porque no soy de película. Bueno, animes hay videos un poco largos, ahí puede practicar también, ¿sí? Ok. No sé, se me viene Goku, Naruto, Los Caballeros del Zodíaco. Sí, le digo, mi repertorio no termino ahora, así que mejor no me... Pero Naruto sí está dentro de su repertorio. En realidad no me gusta, me aburre. Ah, bueno, entonces, ahí es un territorio desconocido para mí. Yo solo vi una película que se llamaba El Viaje de Chihiro. Ah, súper linda. Ah, vaya, y puede practicar. Eso yo vi. En realidad. Totoro. Totoro, mi vecino. Ajá. Totoro. Okay. Me fascina la película. Okay. Y a mi hija también, me fascina la película. Pues, puede verla en inglés, ¿verdad? Bueno, y, sí, tengo Netflix. Va, mire, al principio no la va a entender toda, pero a medida que usted vaya viendo las películas, le voy a ir agarrando el gusto, le voy a educando su oído, porque de eso se trata. Esto no es de inteligencia, esto es físico, el oído. Así es que usted, entre más vea, más va a ir mejorando, ¿sí? Entre más contacto tenga con inglés, más le va a entender esos chinitos, oiga. Ok. Así que ahí estamos a la orden. Recuérdese, cualquier duda, puede consultar en el chat o conmigo directamente. Si tiene alguna duda. Y en este caso, usted puede trabajar los fines de semana en la plataforma, ¿ok? Para no interrumpirle el sueño de los... En realidad, en clase estoy haciendo la primera tarea y ya la terminé. Ah, bueno, excelente. Muy bien, me alegra entonces. Este día usamos bastante español, Blanquita, pero después vamos a usar más inglés, oiga. Así que no se me preocupe, ahí vamos a ir mejorando, oiga. Vaya, muchas gracias. Un placer, bienvenida a la clase y pues primero Dios, nos vemos mañana, oiga. Primeramente Dios. Okay. Buenas noches. Bye, have a good night. Adiós, good night.